¡Aparta, garajo de mal agüero! ¡Hace un tiempo de perro! Llegado, lo vamos a festejar. ¿Quién sabe, compañeras, lo que pasará mañana? Cuando el amo gruñón la puerta abra y gritando diga: ¿cuántos huevos hay? Vamos, chicas y polluelos, todos a bailar. La noche ha llegado, lo vamos a festejar. Sigue con sus diversiones nocturnas. Ojalá no tenga que lamentarlo nunca. ¡So! Se te han vuelto a pegar las sábanas, ¿eh, viejo? ¿Eres tú, Hans? ¡Claro, viejo! ¿Quién si no iba a ser? Yo soy tu despertador. Si no fuera por mí, te pasarías el día en la cama. Ya no puedes ni con los pantalones. ¡Calla! Eres demasiado viejo para las faenas del campo. ¡Cierra tu sucia boca! ¡Hey! ¡Arre, bestia! El viejo no aguanta una broma. Ya te enseñaré yo a gastar bromas, mentecato. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! Ese maldito gallo tiene la culpa de que yo me duerma todas las mañanas. Ya no canta al amanecer. Y por eso se me hace tarde para las faenas del campo. No quiero un gallo, señorita, en mi granja. Cookie ha vuelto a dormirse y el amo está más furioso que nunca. ¡Lleva el hacha! ¡Debo avisar a Cookie! ¡Mami, está dando la alarma! ¡Ese gallo no vale el grano que se come! ¡Cookie! ¡Cookie, despierta! ¡Por favor, deprisa! ¿Qué ocurre? ¡Huye, Cookie! ¡Huye antes!
caballo dormirón. ¡Maldito granuja! ¡No llegarás muy lejos! ¿Dónde estás? El Abu me tiene tirria. ¿Quiere liquidarme? No le gustan nada mis fiestas. Ah, no entiende de música. No, no entiende de música. ¡Cuidado, que viene! ¡Corre, muchacho! ¡Adiós, chicas! ¡Nosotras te cubriremos la retirada! ¿Pero qué es esto? ¡Qué hacéis, malditas! ¡Fuera de mi camino! ¿Qué ocurre, pequeña? ¿Hay un terremoto? ¡Es peor! El amo está furioso y persigue a Koki con el hacha para... ¿Cómo? ¿Tenemos que ayudarle? ¡Vamos, querida! ¡Sí, vamos, querida! ¡Lo tengo! ¡Fuera! ¡Ahora no te escapas! ¡Tengo que ayudar a Koki! ¡Dejadme una vez! ¿Qué ocurre aquí hoy? ¡Es una rebelión! ¡Salte sobre mí, Koki! ¡Yo te sacaré de la granja! ¡Deprisa, muchacho! ¡No hay tiempo que perder! ¡Malditos animales! ¡Vaca, vuelve aquí! ¡Os habéis confabulado todos contra mí! ¡Adiós, amigos! ¡Gracias por vuestra ayuda! ¡Adiós, ten cuidado! ¡Adiós, Koki! Y gracias a ti, mami. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mí. Somos amigos, ¿no? Y los amigos estamos para ayudarnos, Koki. Ahora ya no corres peligro y debemos separarnos. Sigue tu camino, muchacho. Tú no has nacido para vivir en un corral. Tienes razón, mami. A mí lo que me gusta es la música. Lo sé, y te deseo mucha suerte. ¿Volverás algún día a la granja a visitar a tus viejos amigos? Lo haré. Díselo a Bella y a todos. Algún día volveré. Adiós, hijo. Sabremos esperarte. Adiós. Me gustaría saber dónde estoy. He caminado mucho y tengo hambre. Veré si diviso algo desde esa rama. Nada por aquí, ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Un molino! Allí encontraré grano abundante para saciar mi hambre. ¿Estás triste, tonto? ¿Qué te ocurre? Es la carga de harina, ¿verdad? Me gustaría ayudarte, pero mi tía no me deja. ¿Qué podría hacer yo? Ay, lo que pesa esto. ¡Aparta, niña! Pero, tía, tonto no podrá con tanto peso. ¡Hala! Aún queda otro saco. Cada día vale menos este condenado burro. ¡Pero venga! ¿Qué te pasa, inútil? ¿No irás a estornudar ahora? Estúpido. Pobre tonto, te has hecho daño. Mujer, ya tiene usted molido el último saco. Le ayudaré a cargarlo. Ya voy. Por favor, tía, no cargues más a tonto. Es pequeño y débil. Está cansado y no podrá otra vez con los tres sacos. ¡Bah! No me importa nada. ¡Que reviente! Para lo poco que sirve y lo tonto que es, lo venderé en la feria de ganado y compraré otro burro más fuerte. Prefiero que te vayas, burriquito mío. Es lo mejor para ti. Vamos con el último. No, tía. Por favor, no le cargues más. ¿Qué es esto? ¿De dónde has salido este gallo? ¡Ay, socorro! ¡Mi harina! ¡Y tú tienes la culpa de todo! ¡Estúpido! Pero, tía, si él no... ¡Te voy a moler a palos! ¡Corre, tonto! ¡Hazlo por mí!
Yo te quiero mucho, pero vete, por favor, vete. Adiós, tonto. Cuídate mucho. Perdona los picotazos, chico, pero tenías que escapar de esa bruja. Es que no quería separarme de mi amita. Me da mucha pena. No había otra solución, chico. Bueno, no te pongas sentimental y vámonos de aquí. Sí, vale. Me llamo Tonto. ¿Tonto? Sí, te va bien el nombre, sí. ¿Y tú cómo te llamas? Koki. Me llamo Koki. Eso. ¿Ves algo, Koki? Ahora lo veré. ¡Ajá! Es un espectáculo estupendo. Ábrete el paso, tonto. Lo veremos en primera fila. ¿Pero qué hacen aquí estos animales? Pero bueno, ¿de dónde salen estos bichos? ¡Baila, Lugo! ¡Baila! ¡Baila con pasión! El ritmo llevará al son del clarinete. Suene la trompeta. Gente se divierte, toca, toca ya, vaya, baila más, toca, toca, toca más. Ritmo llevarás, bailando mi canción, seres bailarín, y danzas con pasión, toca, toca ya, vaya, baila más, toca, toca, toca más. Baila Lugo, baila, baila mi canción, baila Lugo. Baila Lugo, baila, baila mi canción. Baila Lugo, baila, baila mi canción. Gracias por vuestros aplausos, amigos. Ya sabía yo que mi música os gustaría rabiar. Así que espero ver muchas monedas en mi sombrero. Vamos, Lupo, a trabajar. Pasa el sombrero, pero con mucha educación. Bien, muy bien. Aquí tienes, perrito. ¿Eres un perro de circo? A ver, demuéstramelo. ¡Muy bien! ¡Toma, te la ganas! ¡Yo quiero montar en el burrito! ¡Quiero montar! ¡Deprisa, perezoso! ¡Vamos! No puedo estar esperando aquí todo el día. Vamos a ver hasta dónde llega la generosidad de estos palurdos. ¿Eh? ¡Vaya miseria! Estos tacaños no saben apreciar la buena música. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Una moneda falsa! ¡No volveré a tocar en esta aldea miserable! ¿Cómo no es posible? ¿Solo 6 monedas? Juraría que te habían echado más. ¿Dónde escondes la moneda que falta? Solo hay 6 y yo conté 7. Vamos, dámela o te moleré a palos. Conozco tus tretas. Suelta esa moneda de una vez, chucho desagradecido. Vaya castañazo que le ha metido. Vaya, vaya, y es una moneda de oro. Espérame aquí, perro sarnoso. Voy a refrescar el garrote. Hola. Hola. Yo soy Koki, y este es mi amigo Tonto. Yo os vi antes entre el público. Por cierto, que no me echasteis ni una monedita. Estamos sin blanca, chico. ¿Cómo te llamas? Lupo, ¿no? Sí, Lupo, el único amigo que tiene ese músico desagradecido. Ya hemos visto cómo te trataba. Es un explorador de perros. Será explotador. Eso, explosionador de perros. Todo lo que ganamos tocando por los pueblos se lo gasta en cerveza. Mientras, yo tengo un hambre canina y estoy cada día más flaco. Sin embargo, tú eres la estrella del espectáculo.
Si encontrara a alguien con quien formar un conjunto, me iría a Bremen, donde se va a celebrar un concurso. ¿Un concurso musical donde concursan los concursantes? Sí, para músicos aficionados. ¿No es estupendo? Muchacho, no sigas. Acabas de encontrar lo que buscabas. Sí, cuenta con nosotros para concursar en el concurso ese de concursantes. No es por presumir, pero canto de maravilla. A mí me gustaría tocar la batería. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. ¡Formidable! ¿A qué estamos esperando, camaradas? ¡Vámonos a Bremen! ¿Dónde está el perro sarnoso? ¡Mi amo! ¡Mi amo! ¿A dónde vas con esos bichos? ¡Detente! ¡Nos esconderemos aquí, camaradas! ¡No escaparás, chucho desagradecido! Espero que no nos haya visto entrar. Pues yo, por si acaso, cierro la puerta. ¡Ajá! ¡Con que te habías escondido aquí con estos animales, eh! ¿Creíste que te ibas a burlar de mí, eh? ¡Te voy a moler a palos! Y a tus amigos también por ayudarte. ¡Uy, viejos! ¿Cómo voy a moleros a palos? ¡Os arréis con la vuestra! ¿Dónde os escondéis, bichajos cobardes? ¡Salid! ¿Dónde estáis? ¡Salid de vuestro escondite! ¡Ahí vienes, eh! ¡Me las pagaréis! ¡Rápido, Lupo, por aquí! Sé que estás ahí, asno canijo. Tú no escaparás. Te vas a llevar tú los palos de los tres. Ven aquí, burrito. ¡Qué mal me encuentro! ¿Pero qué hacían esos animales en mi bodega? ¡Qué dolor! ¡Ah, eres tú! ¿Cómo te atreves a destrozar mis barriles? ¡No! Siento la paliza que se ha llevado mi amo, pero él se la ha buscado. Vámonos antes de que vuelva a perseguirnos. Sí, vámonos a Bremen, camaradas. Eso. Falta mucho para llegar a Bremen. Llevamos andando todo el día. No puedo más. ¡Mirad! Una casa. Y parece que está abandonada. Podríamos pasar la noche en ella. Eso. Y descansar. Tiene pinta de ser un caserón misterioso. De los que tienen mucho misterio. ¡Ay, mira! A mí me da mucho miedo. Vamos, no seas gallina. Echaremos un vistazo. Oye, oye, sin ofender, ¿eh? Que yo soy un gallo y no tengo miedo. Yo no quiero entrar. Sé seguro que hay fantasmas. Uy. Vamos. No vayáis, que es peor. Bah, no creerás en esas tonterías de fantasmas, ¿eh? Vamos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Esperadme! ¡No me dejéis solo! Miraremos por la ventana a ver si hay alguien. ¡Qué carrera me he dado! No haga ruido. Puede haber alguien en la casa. ¿Puede haber alguien? ¿Fantasmas? ¡Uy! Ahora lo veremos, tonto, y deja de temblar. ¡Arriba! ¡Preparados, chicos! ¡Que voy yo! ¿Qué ves, Koki? Está todo muy oscuro. Voy a abrir la ventana. ¿Ves algo? Sí, un salón muy grande. ¡Qué
metes en el suelo, Lupo? ¿Tú qué crees? Ha sido sin querer. Es que cuando me asusto, estornudo. Y cuando estornudo, me asusto. ¿Dónde está Coqui? ¡Ey! ¡Venid! Ya podéis entrar. Vamos, tonto. Sí, si no hay más remedio... Silencio, tonto. Yo tengo mucho miedo. No tengas miedo. Solo es un reloj que da la hora. ¿Cuántas cosas raras hay aquí, eh? Fijaos. ¿Qué harán aquí todos estos instrumentos musicales? Calla, Coqui, puedo oírte. Estamos en un caserón abandonado. No creo que haya nadie por aquí. Desde luego no tiene pinta. Entonces, ¿para quién es toda esa comida que hay ahí? Parece como si los habitantes de esta casa hubieran salido precipitadamente, sin recoger la mesa. Entonces no hay nadie, al menos de momento. Eso parece, chicos. Yo no me fío. ¿Y si los habitantes de esta casa nos oyeron entrar y se han escondido? ¡Tonterías! Además, si se han escondido, es que tienen miedo de nosotros. Pueden haberse escondido para atacarnos por sorpresa. Está bien, muchachos. Registraremos la casa y así saldremos de dudas. Cada uno por un lado. Nos reuniremos aquí, junto a la armadura. De acuerdo. Si alguno ve algo raro, que avise a los demás. Uy, que solo me han dejado. Te tengo mucho miedo. Coqui, Coqui, ¿dónde está? Caramba, caramba. Coqui, ¿eh? Coqui, ¿has visto algo? Uy. ¿Qué es todo eso que brilla con tanto brillo? Vaya, vaya. ¿Qué te parece todo este tesoro? Parece un collar y muy bonito. Hay muchas cosas más de gran valor. Fíjate, tonto. Monedas de oro, corcho y... Oro, joyas y piedras preciosas. Esto parece la cueva de Alibaba. ¿Qué porrazo me he dado con este chisme? A juzgar por los trastos, aquí viven... 3 personas. ¿Qué clase de gente será? La ropa de los habitantes de este caserón. ¿Para qué serán todas estas llaves? ¿Y esto? Parecen ganzúas. Mi antiguo amo decía que sirven para abrir puertas. ¡Una careta! ¿La usarán para disfrazarse? ¡Y dinero! ¡Mucho dinero! Caracoles, aquí viven unos ladrones. Todo esto es muy misterioso. Me reuniré con Coqui y Tonto. Les contaré lo que he descubierto. ¡Eh, chicos! ¿Dónde estáis? ¡Aquí, Lupo! Mira lo que hemos encontrado. Un tesoro de verdad. Fíjate, este arcón está lleno de joyas y monedas de oro. No me extraña. Esto es una cueva de ladrones. Dejad eso ahí. Os explicaré lo que he visto arriba. A ver, cuenta, cuenta. En el piso de arriba he visto ganzúas, linternas, caretas y 3 disfraces. Entonces tienes razón, Lupo. Esto es la guarida de 3 ladrones. Pues vámonos antes de que nos encuentren y nos descubran. ¡Ay! ¡Nos han descubierto! Calma, tonto. Solo ha sido un trueno. Creí que serían los ladrones que volvían a su guarida. Quizá vuelvan esta noche y quizá no, pero la mesa está servida y yo tengo hambre. Comeremos algo y luego veremos qué hay que hacer. Buena idea. Esto está de rechupete. Y que lo digas, Coqui. Propongo un brindis, chicos. Eso, un brindis, como las personas importantes. Brindemos por nuestra amistad. Ahí va. Mirad,
El yelmo del guerrero se mueve. Se te ha subido el champán a la cabeza y estás viendo visiones, tonto. Os digo que se mueve, el yelmo está embrujado. Me está mirando. Estás nervioso y eso te hace ver cosas raras. ¿Ves? Solo es el yelmo de una armadura. ¡Míralo! ¡Ey! ¡Recorcholis! ¡Pero si es un gato! ¡Vamos a rodearle! ¡Que no escape! ¡Ha estado espiándonos todo el tiempo! ¡Déjamelo a mí! ¡Un gato! Me he asustado de un gato. ¡Alto ahí, amiguito! Oye, gato, ¿de dónde has salido tú? Adivínalo, si puedes. ¿No irás a decirnos que vivías dentro del yelmo del guerrero, eh? ¿Qué preguntas más tontas? No vivo en ningún yelmo ni he salido de ninguna parte. Siempre estuve aquí. ¿Cómo es eso? Nosotros no te vimos cuando llegamos. A ver, explícate. Yo no doy explicaciones a nadie. Y menos a unos vagabundos como vosotros. ¡Nos ha llamado vagabundos! ¡A nosotros! Dinos quién eres y qué haces en esta casa misteriosa. ¡Habla! ¡No puedo contestar! ¡Habla! ¡Si me aprietas! ¡Habla! ¡El cuello! ¡Suéltame! ¡Está bien! ¡Habla! Mi cuello casi me ahoga. Me llamo Burlón y vivo aquí de incógnito. ¿Qué quiere decir de incógnito? Que nadie sabe que vive aquí. Vine aquí de incógnito porque no me gusta cazar ratones para ningún amo. Pues nosotros sabemos que vives aquí. Pero nadie más. ¿Te enteras ahora? En este caserón perdido en el bosque me siento libre y feliz. Iba a cenar cuando llegasteis vosotros. Entonces me escondí en el yelmo del guerrero. Demasiada cena para un solo gato, ¿no te parece? ¿Quién vive aquí contigo? Yo no vivo con nadie. Pero unos tipos extraños y un perro estúpido vienen a esta casa de vez en cuando, cargados de cosas que dejan aquí. ¿Un perro? Sí, estúpido. ¿Sabéis? La comida que os zampasteis eran las sobras de la cena de esos tipos que vienen al caserón. ¿Y si vuelven ahora y nos sorprenden? No lo creo. Siempre vuelven al amanecer. Por cierto, todavía no me habéis dicho quiénes sois vosotros y qué habéis venido a hacer aquí. Yo soy Coqui. Y yo, tonto, hola. Yo me llamo Lupo. Perdona lo de antes, chico. Y ahora, choque esos cinco. ¿Amigos? ¿Sabes? Es la primera vez que le doy la mano a un chucho. Tiene gracia. Y yo es la primera vez que le doy la mano a un gato vagabundo. Somos unos chalados por la música. Y vamos a Bremen para participar en un concurso musical. Venimos de muy lejos y decidimos descansar aquí antes de seguir nuestro viaje. Entonces os gusta la música, ¿eh? Ajá. ¡Yupi! ¡A mí también me chifla! Siempre que tengo ocasión, toco el saxo. Jamás he tenido ni dueños ni amigos. Me siento tan solo que a veces me digo que aunque feliz no tengo un corazón que late cuando tocas el saxofón. Yo quise ser libre y no me dejaron. Yo quise ser bueno y me maltrataron. El ser humano a veces es muy cruel y te hace daño aunque le seas fiel. La mejor vacuna contra la melancolía es llenar la vida de canciones y de amor. Canta con nosotros esta super melodía y verás qué rápido te viene el buen humor. Vamos a triunfar con mucho ritmo y armonía, que todos los grupos vamos a ser el mejor. La mejor vacuna contra la
es momento de ponerse a jugar. Este es un buen sitio, nos ocultaremos aquí. ¡Moveos! Nuestro amigo no tardará en pasar por aquí. ¡Mira cómo me ha dejado la bicicleta! ¡Enano! ¡La culpa ha sido de este perro tonto mastodonte! ¡Enano! ¡Callaos de una vez, inútiles! ¡Me vais a estropear el plan con vuestras discusiones! ¡Guau, chicos! ¡Formamos un conjunto fantástico, eh! Oye, burlón, ¿por qué no te unes a nosotros? ¡Tocas de miedo! Sí, es una idea estupenda. Los cuatro juntos ganaremos el concurso musical de Bremen. ¿Eso? Seremos los cuatro músicos de Bremen. De acuerdo. Dejadme que os enseñe una cosa. Venid, venid, ved este periódico. Habla de vuestro concurso. Y este es el burgomaestre de Bremen que entregará el premio a los vencedores. Tiene una cara simpática. Y esa trompeta debe ser el premio. Pues pronto será nuestra, chicos. ¡Estupendo! En cuanto amanezca, nos iremos a Bremen, camaradas. Y ahora todos a dormir. Sí, eso, a dormir. Vaya hora de llamarme en plena noche, viejo. No podía esperar al amanecer. Estoy harto de que se me escapen los animales. Por eso quieres que te ayude a reforzar la cerca. Vaya trabajito. No te quejes, Hans. A cambio te venderé la vaca. ¿Eh? ¡Yupi! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Mira lo que has hecho, idiota! ¡Ay, ay! ¡Cómo duelen! Lo siento, tu oferta me ha pillado por sorpresa y... Termina con el trabajo. Mañana cerraremos el trazo. ¡Hola! ¿A qué vienen esos graznidos? ¿No sabes lo que pasa, mami? ¡Cuá, cuá, cuá! Pues claro, el amo está reforzando la cerca para que no nos escapemos. No es solo eso, es que el amo va a venderte, mami. Oh. Mami, sin ti, sin Coqui, la granja ya no será como antes. ¿Qué podríamos hacer? Ya sé, podemos escaparnos. ¿Escaparnos tú y yo? Buscaremos a Coqui y nos reuniremos con él. Decídete, mami. Bella es capaz de irse sola. Sí, sí, tienes razón, Bella. Nos iremos juntas. Adiós, Ocarina. Nos vamos a acordar mucho de ti. ¡Ay, qué pena! ¡Bella! ¡Mami! ¡Esperadme! ¡Me voy con vosotras! Con tanto darle al mazo, se me ha secado la garganta. ¡Cuidado, mami! ¡Alguien viene! Beberé un trago de agua. ¿De dónde ha salido esta oca loca? ¿Pero qué cosas más raras pasan en esta granja? ¡Ocarina! He decidido irme con vosotras. Aprovechemos ahora para escapar. ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Que me pilla! ¡Ay, que viene! ¡Ah, qué rica estaba! ¡Ay, qué golpe! ¡Ay, bella mami! ¡Esperadme! ¡Corcholis! ¡Qué bien he salido en el periódico! Cuando lo vea la burgomaestra se va a sentir orgullosa de mí. ¡Cuidado, Otto! ¡Mira cómo conduces, caramba! ¡Ah! Es una trompeta preciosa. Toda de oro con teclas de rubíes. ¡Cómo brilla! Será un valiosísimo premio para los ganadores del concurso. ¡Mire, señor burgomaestre! ¿Cómo? ¿Qué porras hace ese árbol interrumpiendo el camino? No lo sé, señor. Yo no lo he puesto ahí. ¡Apártalo inmediatamente, caramba! Sí, señor. Bien, señor. Como desee el señor. Una taza de té me calmará. ¡Qué rico! ¿Pero qué haces corriendo por el bosque, Otto? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué es esto? ¡Esto es un atraco! ¡Eso!
¿Qué quieren? ¿Quiénes son ustedes? ¡Aficionados a la música! ¡Dame la trompeta, viejo imbécil! Bien, muchachos, vámonos. ¡Negocio cerrado! ¡Esperen! ¡Aparten ese tronco, por favor! ¿Un tronco? ¿Vosotros habéis visto un tronco, muchachos? ¿Un qué, jefe? ¿Qué es un tronco, jefe? No lo sé, chicos. Es la primera vez que oigo hablar de eso. Bueno, hay que esfumarse de aquí, zumbando. ¡Socorro! Hemos dejado boquiabierto al burgomaestre. Este ha sido el golpe más fácil que hemos dado nunca. Mi colección de instrumentos musicales crece cada día más. ¿Y para qué quieres tantos instrumentos musicales, Chef? Me faltaba una trompeta y esta es de oro. ¡Ah, sí, es de oro! ¡Qué bien! ¡Sacaremos una pasta por ella! ¡Otto! ¡Vuelve aquí, cobardica! ¡Socorro! Intentaré poner en marcha este cacharro. ¡No encuentro el freno! ¡Estás aquí cuando te necesito, inútil! ¡Otto! ¡Que me la pego! ¡Otto! Llevamos un buen rato andando y no salimos de este bosque. No estaremos dando vueltas sin sentido. ¿Lo oís? Sí, viene alguien. ¡Cuenta por huir como una gallina mojada! ¡Será el amo que nos persigue! ¡Otto! ¡Deprisa! ¡Vamos a escondernos detrás de ese árbol! ¡Alto, Otto! ¡Por fin te he encontrado! ¡Detente! ¡Soy la autoridad! ¡Párate, idiota! ¡No escaparás! Ya se fueron los ladrones y el perro. Pues será mejor que se baje de esa rama, señor burgomaestre. No se vaya a caer. Caramba, creí que la vida en el bosque era más tranquila. Salgamos de aquí cuanto antes. Lo importante ahora es encontrar a Cookie. Sí, pero ¿dónde? Tenemos que seguir buscando. Tonterías. Siempre hay tormentas en primavera. ¡Cuidado! Está lloviendo. ¿Eso es todo? Pues yo tengo ganas de que pase la noche, porque cuando pase la noche será de día y se verá. Bueno, sí, no pasa nada. Prefiero seguir durmiendo. ¡Maldita sea! ¡Está lloviendo! ¡Deprisa, granujas! Tenemos que llegar rápidamente a nuestro cuartel general o nos pondremos como una sopa. ¡Como tres sopas, chef! ¡Arre, al galope, Atila! ¡Mira! Tenemos visita. Viene gente. Y no me gusta nada su aspecto. ¿Cómo son los criollos? Tres tipos raros y un perro. Ahora se bajan de sus bicicletas. ¿Tres tipos y un perro? Déjame ver. Lo sospechaba. Son los extraños moradores de la casa. Esta vez regresan antes del amanecer. Vamos a tener complicaciones. ¿Complicaciones? Venid aquí. Estudiaremos un plan para defendernos de esos tipos. Estudiar. Es mejor que nos escondamos para que no nos vean. Un momento, escuchad. Yo sé cómo podemos defendernos de esos tipos. Son ladrones que creen en fantasmas y cosas por el estilo. Y que la música les trae suerte. Por eso han robado tantos instrumentos musicales. Así que he pensado que les vamos a dar un buen susto musical. ¿Un susto musical? A ver, explícate.
El susto nos lo van a dar ellos a nosotros si nos pescan aquí. ¡Maldito tiempo! Me daré un baño caliente y me beberé un copazo para entrar en calor. Che, digo yo que las bicis aquí se van a mojar. ¿Y qué? Yo también me estoy mojando, bestia. Y valgo más que esas malditas bicicletas. ¿Dónde demonios están? La maldita llave. Límpiame bien los zapatos, Aquila, están llenos de barro. Tiene que estar aquí. Pues no. A ver, ahora... ¡Nada! Tu reloj atrás, Aquila. ¿Dónde estará la dichosa llavecita? Maldita sea, al fin la he encontrado. Aquí está. ¡Quieto, Aquila, saco de pulgas! ¿No ves que me estás empapando? El señorito no quiere mojarse, es que no ves que llueve tapón. ¡Basta de tonterías, granujas! ¡Hala, adentro! ¡Nuestro plan ha funcionado! ¡Date prisa, enano! ¡Esperadme! ¡Esperadme! Espero que esos fanfarrones no vuelvan a poner los pies en mi casa. Si vuelven, nos volveremos a disfrazar de fantasmas y ya está. ¿Y eso? No creo que vuelvan. Ya han tenido bastantes emociones por esta noche. Entonces podemos seguir durmiendo. Ah, tengo sueño. ¿Dormir? Tengo una idea mejor, muchachos. ¿Una idea mejor que dormir? Bah, tú estás chiflado, Coqui. ¿Qué te propones? Pronto amanecerá y debemos seguir nuestro camino hasta Bremen, ¿no? Pues entonces será mejor que ensayemos nuestro show si queremos ganar el concurso musical. Fantástica idea, Coqui, porque si ensayamos lo haremos mejor y ganaremos el premio. ¡Vaya carrerita, chef! ¡Yo no puedo más! ¡Me caigo! ¡Carape, chef! ¿Dónde está la trompeta que le afanaste al burgo, maestre? ¿La has perdido? ¡Mi trompeta ha desaparecido! ¡Hala, a buscarla todos! ¡Sí, chef! ¡Quiero que aparezca rápidamente! Pues yo no la veo, chef. No puede estar muy lejos, maldita sea. ¿Pero a dónde miras, idiota? ¿Crees que la trompeta ha ido volando a las ramas de los árboles? No, nunca se sabe, chef. De donde menos espera salta la liebre. No seas idiota, bestia. ¡Busca en el suelo! Es inútil, chef. Ahora me acuerdo. La trompeta no está aquí. ¿Sabes lo que vale esa trompeta? Un montón de pasta. Así que nada de bromas. Pero, jefe, no estoy bromeando. Ahora recuerdo que cuando huimos del fantasma no llevabas la trompeta. Volvamos a nuestra guarida. Se me debió caer allí la trompeta cuando luché con el fantasma. Tengo que recuperarla. ¡Hala! ¡Vamos! Pero, chef, ¿cómo vamos a entrar en nuestra guarida con el fantasma dentro? ¡Maldita sea! ¿Es que vais a asustaros de un vulgar fantasma? ¡Recordad que somos unos tipos duros! ¡Sí, chef! ¿Unos tipos duros? ¡Vaya oficio el nuestro! ¡Adelántate, bestia, y espía a ese fantasma! ¡Le atacaremos por sorpresa! ¿Eh? ¿Por qué tengo que ser yo el que espíe? ¿Por qué no lo echamos a suertes? Ya lo he sorteado yo y te ha tocado a ti, granuja. Que te acompañe Aquila andando. ¿Eh?
¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Se supone que eres un chucho fiero. Debería darte vergüenza. Yo sé cómo darle valor a Atila, chef. Verá. Has hecho mal confiándoles una misión tan importante, chef. Pienso que tenías que haber ido tú mismo a espiar al fantasma. Para eso eres el jefe. No te pago para pensar, idiota. Ya sé que soy el jefe y por eso sé lo que hago. Chef, te vas a quedar de pipiedra. ¡Escupe de una vez lo que sepas, maldita sea! ¿Qué habéis visto, idiotas? Pues hemos visto al... ¿Cómo? ¿Eh? Cuatro somos cuatro, cuatro tipos. Esos animales eran el fantasma. Yo soy Cocky el gallo. Yo soy Lupo el perro. Yo Burrón el gato. Y yo Tonto el burro. Y que nos engañaron los muy granujas. Son grabando esta canción, no rompo la música. Van a saber esos intrusos lo que significa invadir la guarida de Chef y su panda. ¿Qué ha sido eso? La puerta. Los ladrones han vuelto. Uy, qué miedo. ¡Quietos todos, que nadie se mueva! ¡Rendíos! ¡Eso, eso, rendíos! ¡Tú, perro asqueroso, devuélveme mi trompeta! ¡Qué susto! ¡La trompeta, devuélveme de seguida! ¡Te voy a hacer papilla, gato asqueroso! ¡Odio a los gatos! ¡No! ¡Mi trompeta! ¡Devuélveme mi trompeta! ¡Allá voy, chef! ¡No te escaparás, gato inmundo! Ya la tengo, chef. ¡Trompeta! ¡Se la lleva ese maldito perro! ¡Perseguid a ese perro deprisa, que no es! ¡Ahora! ¡Toma esta perrica! ¡Ya es! ¡Tapón! ¡Eres un idiota! Menos mal que conseguimos escapar. Pero antes les hemos dado una buena lección. Mi casa. Ya no podré volver a mi casa. Bah, olvídate de ese caserón tenebroso. Ahora vamos a Bremen a ganar un concurso musical. Lupo tiene razón. Si nos hubiéramos quedado en la guarida de los ladrones, no podríamos ir a Bremen. Claro, no creo que esos ladrones nos persigan ahora que han recuperado su trompeta. Y yo no he perdido la mía. ¡Esta no es mi trompeta! ¡No! Es la trompeta que esos ladrones llevaban como botín a su guarida. ¿Y ahora qué hacemos? Voy a probarla. ¿Eh? ¡Si es de oro y rubíes! ¡Suena estupendamente! ¡De maravilla, chicos! ¡Sí! ¡Has salido ganando, Lupo! Os diré lo que vamos a hacer. Participaremos en el concurso y después buscaremos al dueño de esta trompeta y se la devolveremos. Muy bien, Lupo. Siempre tienes ideas estupendas. Y ahora, ¡a Bremen! ¡A Bremen! Somos los ladrones, Chef, Bestia y Tapón. Robamos a todos en cualquier rincón. No hay quien aguante nuestra afición. ¡No, no, no! ¡Chef, Bestia y Tapón! Somos los mejores, somos campeones de la profesión. ¡Chef, Bestia y Tapón!
es que hay tapón. Los amos del bosque, el terror de viajeros, guarida tenemos en un caserón. Damos unas golpes que tiran de espalda, porque somos, somos, siempre es que hay tapón. Siempre es que hay tapón, siempre es que hay tapón. ¡Esta no es la trompeta que le birlamos al burgomaestre! ¡Acabo de descubrir que ese condenado chucho se llevó mi trompeta! ¡No es posible! No puede ser, Jeff. Yo mismo la encontré tirada en el suelo. Ese chucho le dio el cambiazo cuando salió pitando con sus compañeros. Y nos dejó su cochambrosa trompeta llevándosela de oro. ¡Cretino! ¡Os engañó como unos idiotas! ¡Vamos! ¡Tengo que recuperar mi trompeta como sea! Esos animales no pueden estar lejos. Por fin llegamos al río, compañero. Pronto encontraremos un puente y llegaremos a Bremen. Me alegro. Ya estoy cansado de andar. ¡Adelante! Los ladrones no podrán alcanzarnos aunque hayan descubierto que tenemos la trompeta de oro. Y se quedarán con dos palmos de narices. Y sin la trompeta que robaron. ¡Vamos, parece que alguien ha descubierto huellas! Hace poco han pasado por aquí. Vamos, muchachos, ya los tenemos. Mirad cómo está el puente. Con esto no contábamos. ¿Qué hacemos si no podemos hacer nada? No podremos participar en el concurso musical. Ánimo, chicos. Vadearemos el río y llegaremos a Bremen. ¿Vadear el río? Odio el agua. A los gatos les asusta el agua. Buscaré un sitio por donde podamos vadear el río fácilmente. Koki, no te alejes demasiado. Hay niebla y puedes extraviarte. Me he alejado mucho de mis compañeros. ¡Koki! 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 ¿Dónde estás? ¡Estamos aquí! ¡Koki! ¡Lupo! ¡Tonto! ¿Dónde te habías metido? Pero si no está. Sí, nos acaba de llamar. Seguiremos buscándolo. Es que no está. Maldita sea, no se ve nada. ¿Dónde está la bestia? Calma, chef. No es fácil perder a un paquidermo. ¿Preguntabas por mí, chef? Pues aquí estoy y mira lo que traigo. ¡Epa! ¿Qué es eso? ¡Pero si es el gallo! Tenías que haber cazado al perro, bobo. ¡Claro! ¡El chucho es el que tiene la trompeta! ¿Qué vas a hacer con él, bestia? Pues asarlo y comérmelo. ¡Lo desplumaré! ¿Qué dices? Antes tienes que retorcerle el pescuezo. ¡Basta! No hay tiempo para desplumar, ni asar, ni comer gallo. ¿Dónde está Atila? Se fue por ahí, chef, siguiendo las huellas de los animales. ¡Pues vamos! ¡Dije que no os separarais de él! ¡Vamos, vamos! En cuanto el chef recupere su trompeta, te hincaré el diente. ¿De dónde ha salido este bicho? ¡Socorro! ¡Cuidado, chef! Te lo juro, chef, ha sido una vaca. Koki, ¿estás bien? Al
fin te hemos encontrado. Soy yo, Bella. ¿No me reconoces? Bella, Mami, Ocarina. ¿De dónde habéis salido? Te lo contaremos después. Ahora debemos alejarnos de aquí. Aquí perdí a mis amigos. Y cuando estaba a punto de encontrarlos, me atrapó el gigantón. Estoy seguro de que Lupo, Tonto y Burlón no tienen que estar lejos. ¡Tonto! ¡Lupo! ¡Burlón! ¡Eh, amigos! ¡Estoy aquí! ¡Es Koki! ¡Vamos, muchachos! ¡Koki! 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 ¡Son ellos! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¡Al fin te encontramos! Pero, ¿de dónde sales? Me capturaron los ladrones, pero alguien me ayudó a escapar. ¿Quién? Ellas os lo explicarán. ¡Venid, chicas! ¡Estos son Lupo, Tonto y Burlón! ¿Chicas? ¡Chicas! ¡Chicas! ¡Raspas, chicas! Mis amigas de la granja. Bella, Ocarina y Mami. Hola, chicos. Koki nos ha hablado mucho de vosotros. Hola, chicos. Hola. Bienvenidas al grupo, chicas. Vaya, vaya. ¿Qué tal, Riguras? ¿Qué hacéis en el bosque? ¿Os habéis escapado de la granja como Koki? Claro, tienen el mismo espíritu aventurero que yo. Qué estupendo que hayáis venido. Lo vamos a pasar en grande, preciosas. Vamos. ¡Adelante, a Bremen! Sí, todos juntos. Tenéis que ganar el concurso. Mirad lo que hay aquí. ¿No es estupendo? Este tronco nos servirá para vadear el río. Yo vigilaré mientras vosotros echáis el tronco al agua. ¡Venga, chicos! ¡Moveos, moveos! Esta vez no se me escapan esos estúpidos animales. Vamos, muchachos. Ya casi son vuestros. Venga, Tonto, date más prisa. Uy, es que esto se mueve mucho. ¡Rápido, se acercan los ladrones! ¡Señor muchacha! ¡Ya los tenemos! ¡Atrápalos, Anguila! ¡Burlón! ¡Maldita sea! ¡Que se escapan! ¡Haced algo, idiotas! Pues sí que se escapan, sí. ¿Pero qué hacéis, inútiles? ¡Idiotas, inútiles! ¡No valéis para nada! Este chapuzón les enfriará los ánimos. Y se está bien empleado por querer cazarnos. Esos de momento no nos van a molestar. ¡Atención, amigos! ¡Un remolino! La corriente nos arrastra, no podemos evitarlo. Yo no sé nadar. Intentad salvaros como podáis. Nos vamos a hundir. No me dejéis solo. ¡Sujetaos al tronco! ¡Ánimo, Bella! ¡Tenemos que alcanzar la orilla! ¡Otro aire! ¡La trompeta se está hundiendo! ¡Ay! ¡Tengo que rescatarla! ¡Ánimo, Tonto! ¡Adelante, Mami! ¡Sigue, Tonto! ¡Ya está llegando! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Lupo! ¡Ayuda a Burlón! ¡Se ahoga! ¡Ayudadme! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Burlón no sabe nadar! ¡Tengo que salvarlo! ¡Socorro! ¡No! ¡Aguanta, muchacho! ¡Aguanta, que estoy contigo! ¡Burlón! ¡También estás a salvo! Pero, ¿y Lupo y Burlón se habrán ahogado? Respirar tranquilo. ¡Rápido! ¡Aún podemos recuperar la trompeta! ¡Prisa! ¡Más deprisa, bestia! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Este ya no puedo más! ¡Pues tienes que correr más de lo que puedes! ¡Eres el campeón de los tontos! Malas noticias, Chief. ¡Qué rábanos pasa ahora, enano! La barca hace agua. Mira, mira. Y se hunde. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Pues eso, que nos hundimos. ¿Por qué no me lo has dicho antes, idiota?
¿Cómo lo has preguntado? ¡Que nos hundimos! ¡Haced algo, estúpidos! Me han dicho que hago lo que puedo. Este no es momento para carantoñas, saco de pulgas. Uf, por poco. ¿Estás bien, Burlón? ¿Qué ha pasado? Te caíste al agua, Burlón. Pero gracias a tus 7 vidas de gato y a Lupo, estás a salvo. Es una suerte tener amigos como tú, Lupo. Bueno, todo acabó estupendamente. Solo siento que he perdido la trompeta. La trompeta, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡Cuac! No tienes que preocuparte por la trompeta, Lupo. Aquí la tienes. Yo la rescaté antes de que se hundiera en el río. ¡Yupi! ¡Eres estupenda, Karina! A ver qué tal suena. Supongo que sonará estupendamente, como antes. ¿Pero ya he tragado suficiente agua? ¡Lo siento, chico! ¿No íbamos a Bremen, chicos? ¡Adelante, chicos! Sí, vamos. ¡Para ya, majadero! ¡Que hace media hora se acabó el agua! ¿Eh? Anda, pues es verdad. ¿Qué cosas pasan? Cada día eres más animal. Maldita sea, sois unos inútiles. Nos caímos al río por vuestra culpa. Pero, Chef, la barca se hundió. Teníais que haber visto que estaba agujereada, inútiles. No importa, aún podemos recuperar la trompeta. Es cierto. ¿Sí? Esos animales no nos llevan mucha ventaja. Por cierto, ¿dónde está Atila? ¡Ah! ¡Estás ahí! Ya tenemos la ropa seca. ¡Vámonos! ¿Pero qué haces? ¡Inútiles! ¡Estoy rodeado de inútiles! ¿Veis lo que viene por la carretera, muchachos? ¡Ah, sí, Chef! ¡Es un camión, ¿a que sí? ¡Pues claro que es un camión idiota! Pues a mí no me parece que sea un camión idiota. Yo lo veo normal. ¡Dejad de decir estupideces y escuchad atentamente! ¡Alto! ¡Pare! ¿Eh? ¡Está! Vamos, muchacho. Venga. ¿Qué ocurre? ¿Quieren que les lleve a alguna parte? ¡Sí! ¡Vamos a Bremen! ¡Le gusta la idea! ¿A Bremen? Sí. Pero si yo no voy allí. ¡Nosotros sí! ¡Fuera! ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Vamos, muchachos! ¡Todos arriba! ¡Nos largamos! ¡Oiga, no pueden quitarme mi camión, granujas! ¡Cierra el pico, charlatán! ¡Y esfúmate! ¡Atila! ¡Corre, que te suena la tierra! ¡Bandidos, ladrones! ¡Devolvedme mi camión! ¡Avisaré a la policía! No sé si llegaremos a tiempo. Hoy es el día del concurso. ¡Mirad! Ya casi estamos llegando. ¡Por fin! ¡Hurra! Sí, pero... ¿y los ladrones? ¿Habrán conseguido vadear el río? ¡Qué va! Su barca se estaba hundiendo. Y les llevamos mucha ventaja. ¡Sigamos, chicos! Ahora alcanzaremos a esos bichos antes de que lleguen a Bremen. Creo que vamos a tener problemas, chica. ¡Ey! ¡Pero! ¡Maldita sea! ¡Nos quedamos sin gasolina, cercano! Pues ahora tendremos que empujar el camión, ¿no? ¡Qué chistoso es Bestia, Chef! Ha dicho que empujemos. ¡Basta de charla! ¡Todos fuera! ¡Caray, Chef! ¡Tampoco hay que ponerse así! ¡En marcha! ¡Maldita sea! ¡Esos animales ya deben estar llegando a Bremen! ¡Ah! Aquí están sus huellas. Seguro que acaban de pasar. ¿De veras?
Bremen está demasiado cerca y no conviene que nos vean por allí. Si nos reconoce el burgomaestre, nos echará toda la policía encima. Yo no quiero terminar en la cárcel. Yo tampoco. Me fastidiaría muchísimo. Calma, muchachos. Dejad que el jefe, o sea yo, discurra por vosotros. Abrid bien las orejas. Tengo un plan que no puede fallar. De inaugurar el concurso musical. Sí, sí, señor burgomaestre. Es que esta banda se enreda. ¡Oh, Marta! ¿Ah? ¡Marta, Otto! ¡Déjame a mí! Los hombres sois unos inútiles. ¡Ya está! Siempre he dicho que eres el hombre más apuesto del mundo, querido. Siempre he dicho que eres el hombre más apuesto del mundo, querido. ¡Otto! Señora. ¿Qué haces ahí, plantado como un pasmarote? ¡Corre, hombre! ¡Trae el premio del concurso! Sí, señora burgomaestra. Lástima que me robaron la trompeta de oro para los ganadores del concurso musical. No lo pienses más, querido. El nuevo premio también es muy bonito. ¡Vaya! ¡Al fin hemos llegado! Pero debemos apresurarnos. Sí, hace un rato que dieron las 12. Todo el mundo debe estar en la plaza. No hay nadie en las calles. Están actuando. Todavía podemos llegar a tiempo. ¿Qué vais a hacer un número de circo? ¿Pero de dónde salen esos? ¿Os habéis escapado de una granja? Forman un grupo graciosísimo. Es la primera vez que veo animales en un concurso musical. ¡Dejadles pasar! Ya nos hemos aburrido bastante oyendo a esos músicos pelmazos. Hemos llegado a tiempo porque si no, ya no habría concurso. Además, hemos causado sensación entre el público. Y eso que aún no hemos empezado nuestra actuación. Ahora sabrán lo que es música, compañeros. Bien dicho, Lupo. Parece que estos ya han terminado su actuación. ¡Fuera! Mi abuela, la que se ha organizado en un momento. ¡Oh, por fin se han ido! Y ahora, si hay algún conjunto musical que se atreva a competir... ¿Eh? Sí, allí veo, pero si son unos animales, no puede ser. Bueno, nunca habíamos tenido concursantes así, pero el reglamento no nos prohíbe. Acercaos, será divertido. Paso, paso, voy a la manicura. ¿Qué se ha creído? Por favor, señores, déjenme pasar, que soy una dama. Mirad quiénes vienen por ahí. Paso, paso, que llego tarde a la peluquería. Si son los ladrones. Claro, se han disfrazado para que nadie los reconozca. Y vienen a aguarnos la fiesta, seguro. Adelante, chicos, no hay tiempo que perder. Vamos. ¡Mucha suerte, amigos! ¡Mira, mira, Arturo! ¡Algo ocurre! ¡Ahí están! ¡Les arrebataremos mi trompeta! ¡Rápido, tenemos que atraparlos antes de que se pongan a tocar! ¡Déjalo de mi cuenta, che! ¡Les voy a dar! ¿Pero qué es lo que pasa?
¡Fantástico! ¡Ahora sí que me lo paso, Chucky! Y se presentan aquí delante de mis narices. ¡Guardia! ¡Detengan a esos ladrones disfrazados! ¡Deprisa! ¡Al orden, burgomaestre! ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Que no se escapen! ¡Sí, sí, sí! Concurso está muy animado, ¿eh? Sí. Vais a pasaros unas vacaciones en la cárcel. Soy Barrotes, que retenga la cantidad. Me escaparé. Una formidable, jefe. ¡Cállate, bestia! Necesito el chicle con las manos atadas y puedo sacarlo de mi bolsillo. Esta trompeta sí que es un premio digno de la ciudad de Bremen para sus mejores músicos. No sé cómo, pero vosotros la habéis rescatado de esos ladrones. Nunca lo olvidaré, amigos. Por cierto, habéis venido a concursar, ¿no? Pues, creo que ya podéis subir al escenario. Bien, veamos qué sois capaces de hacer aparte de devolverme mi trompeta. ¡Mirad, van a tocar! Es la primera vez que tenemos unos concursantes tan divertidos y originales. ¡Qué lindo! Son unos animalitos encantadores, ¿verdad? Sí, querida. Podéis empezar. ¡Adelante con la música! Pasando. ¡Son fenomenales! ¡Vamos, querido! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Parece que les gusta. ¡Vamos al final, chicos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Así se toca, pequeño! ¡Qué éxito hemos tenido, ¿eh, Lupo? ¡Fantástico, burlón! Hoy es el día más emocionante de mi vida, oh, cariño.
Parece que hemos ganado, muchachos. Pues claro que hemos ganado. Mirad quién viene a darnos el premio. Bueno, bueno. Os lo habéis merecido, amiguitos. Enhorabuena, pequeños. Hacía años que no escuchábamos a unos artistas como vosotros. Yo, como burgomaestre de la ciudad de Bremen, tengo el honor de concederos el primer premio, que es esta preciosa trompeta de oro que me robaron los ladrones y gracias a vosotros he recuperado. Mucho ritmo.